gustaría comenzar estas declaraciones recordando a Xavier López Peña, fallecido ayer en una prisión francesa. Y sobre todo queremos decir que a nuestro entender la muerte de este preso político vasco también es consecuencia de la actitud de dos estados que niegan cualquier tipo de solución al conflicto político vasco y que en estos momentos están en la posición de dilatar sine die la agenda de soluciones para este país. En segundo lugar, quería decir que este Aberriaguna del 2013 llega en un contexto político muy especial. Tenemos un proceso de paz y de normalización política en marcha en el país y Sortu, por lo tanto, quiere decir que la independencia es mucho más que una reivindicación. La independencia es una necesidad para afrontar la situación de emergencia social, política, económica y también democrática que vive este país. Solamente desde la soberanía política podremos hacer frente en un futuro, desde la independencia, a los grandes retos que tiene este país como nación para un futuro. Desde luego también, evidentemente, Sortu entiende que la independencia debe ser el resultado de un ejercicio democrático, del ejercicio consistente en que la ciudadanía vasca pueda decidir libremente su futuro. Es ahí donde situamos el proyecto independentista como futuro para este país. Y también queremos decir, evidentemente, que ese proyecto y esa situación, incluido también el proceso de paz y normalización política, constatamos que en estos momentos tiene enemigos poderosos en Madrid y en París, principalmente porque son conscientes de que este momento y la del juego de mayorías y minorías políticas en el país lo tienen perdido. El Partido Popular, el Partido Socialista, los gobiernos de Madrid y París se saben perdedores en este debate político y que defienden posiciones de imposición que son minoritarias dentro de la sociedad vasca. Y por eso le tienen pavor al diálogo y tienen pavor a que la ciudadanía vasca pueda decidir libremente su futuro. Y finalmente, quisiéramos hacer un llamamiento a la sociedad vasca en general, a los actores políticos y sociales particularmente, para que sigan acumulando fuerzas en favor del proyecto independentista, sobre todo desde la apuesta, evidentemente, que Sortu hace para este proyecto como futuro de este país. Sortu, por lo tanto, está decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias esta apuesta por el proceso de paz y normalización política y también por el modelo independentista vasco.